pues vamos a darle porque ya estamos completamente en vivo un, un miércoles. Pues no tan común como otros días porque pues ¿cuándo fue? El 3, el 4 de mayo, ayer. Ayer fue el, el día de Star Wars, así que. El día, mundial, el, día mundial, el día mundial. El día mundial. El día mundial de Star Wars. Así que vamos a estar un poco temáticos. Es lo más en. En cuestión de lo visual que tenemos aquí. No, no vamos a hablar tanto de Star Wars. Vamos a ser un podcast como normal. No como la vez pasada que fue el día del niño. Pero normal. Y vamos a presentarlos aquí a los buenos integrantes. Vamos a iniciar ahora con, con el buen Sadak. Pues buenas noches muchachos. Bienvenidos sean. ¿Qué tienen de bueno? ¿Qué tienen de bueno? Pues es nomás por pura. Educación, güey, porque no, no hay eso nada sí, bueno. Pero... Eso sí, usted es muy educado. Vamos a darle. Bueno, tenemos al Drenx25. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Y ahí tenemos al buen Coveran. Muy buenas noches, señores. Aquí andamos al 100 contándoles cosas. Sí, y al <laughs> buen César Tiza. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda Luis? Luis ya ya por ahí, René por allá. ¿Cómo anda? ¿Todo listos acá? Todavía son. Pues vamos a darles a los temas sí, tarde, pero tarde tenemos, seguros, que tenemos. Tarde, pero seguros. Un poco tarde, pero pues eh, son contratiempos. Ya saben, producción. <laughs> todo, 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 todo cuesta. ¿Quieren un buen podcast bonito? Cuesta. Tiempo. Por cierto, hablando de bonito, estamos a 7.20, veinte hoy. Desgraciadamente sí, no sé por qué. Aquí dice que, aquí dice que estoy mandando a mil ochenta, pero Facebook pero por sus tanates a Facebook. Dice Facebook, yo voy a hacer lo que yo quiera, no es lo que ustedes quieran. Y voy a poner los 720. Así que una disculpa. Y ya empezamos bueno. duro con el tema de Star Wars, eh. Kylo Ren fue el mejor de todos, pero no nos metamos en ese tema. <risa> <risa> Esa Ay, cosa tiene historia. ¿Es penumbra? ¿es vale? Sí, sí, sí. Ok, ok, ahora sí. <laughs> Pero sí, ya, ya vi por, lo vi por lo de Kylo. Kylo que es o el. Sea, mamo mucho a Kylo Red. Sí, le, le gusta el personaje ese. Está bien, pues sí, tiene su encanto. Pero Nadie bueno, vamos perfecto. a ver. Vamos a iniciar. O ver, ¿Qué tenemos de temas? Por Tenemos una mezcolanza de temas, muchachos. Hoy tienen mucha tarea. De plano, dijeron que hoy retacado. Bueno, y también hicieron la parida, ¿no? Vamos a hablar un poco de Retorno Retorno se estrenó ayer Digo no, vino más el 30 <laughs> O sea el otro el otro podcast El otro es... ayer a Ayer de hace 10 días ayer. Vamos a hablar un poquito de, de este juego Hace 10 ayeres eh, Russell Crow como Zeus Ya hay mm. primeras imágenes de, de este Russell Crowe Y rumores de Marvel Y Netflix para el MCU Eso se, se viene bueno Vamos a, vamos a hablar de la crítica súper constructiva No <laughs> Destructiva por un, de Por un De medio de, de, de honor de Above uh, and Beyond No es cualquier persona que va a criticar esto eh. Así que téngalo en cuenta <laughs> No es cualquier persona Y pues en, en otras cosas de los, de los chinos de la farándula vamos a hablar de los de Acuerdos entre Sony y Discord institución fiscal de Epic y pues Los intereses de Fortnite, vamos a ver de dónde saca Tanto dinero, muchachos Qué ricos son para entrar por arriba. Mario 64 ya es jugable para cualquier tipo de navegador. Vamos a ver más adelante y... ya, ya quedó la noticia. <laughs> pues sí, ya se acabó ahí. Ya también dijo mi noticia. No, arriba, vamos, ¿no? ¿eh? vamos a ver cómo sale. O sea, sí, es... Es... Ya, ya acabamos todo. el podcast. Sí. Les Spo vamos a ver la la... De... Spoiler chicos, spoiler <laughs> chicos, spoiler. Sí. Chicos. Spoilers. Sí. Y pues mods, vamos a hablar mods de los niveles. Y no se pierda al final. El juego de la nostalgia va a estar bueno. Hablando de un buen juego va a estar bueno, bueno. Sí, pues ya, no... ¿Y pues ya muchachos la pregunta de siempre de todos los miércoles? ¿Quién va a quién? ¿Quién, va a... A... ¿Quién yo, quiera... quis... yo quisiera quisiera empezar yo porque o sea, ah, va, 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 no tú, hay, tú, tú. está muy cortito porque la ya... verdad. Porque yo quiero. Porque ya vieron porque vi, vi noticias. Sí, o sea... sí, ya ya vieron spoiler, Ya no vuelvo a decir La ahora que diga. Hola a todos. Saludos. Ya que todos sean que todo sea, que todo sea que Secreto, pero bueno. <laughs> este, pues así, como decían, eh, en mi noticia, Super Mario 64. Desde a partir de este momento, no, no, no vi desde cuándo, pero quién lo desarrolló. Pero simplemente con abrir el Google Chrome Crown, ya puedes jugar el Super Mario 64. Y de hecho, eh, si el señor César Tiza me puede hacer el favor de compartir el. el el enlace, el, ¿El enlace? El, en los comentarios. De todas formas, yo aquí le voy a mostrar... Simona, sí, ¿puedes probarlo probarlo tuyo en este? Sí, 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 lo, lo jugué y todo. Me lo acabé en dos minutos. Ah, no Pero... No, ah. lo Hace rato, no, dice. <laughs> yo, yo lo probé. Hace rato que vi la noticia, me metí a jugar. Aguanté hasta el primer boss y, y salvé. Pero... Nada más que no sé si soy yo. pruébenlo ustedes y ya me dicen. No tuve audio. No, no se puede, no tiene audio esto todo. Ah, entonces es normal ¿Qué? Yo bueno. lo estoy escuchando Oye, ¿y, y esto cómo lo, ¿Eh? cómo ¿Sí? lo toma Nintendo? Yo lo estoy escuchando ya están, Obviamente están, Ya, ya rastreó todas las IPs de todos los que jugamos Y vamos directo <laughs> John, a la <laughs> Si a la quieres, <laughs> este, no muestres el juego no. Porque no, no, ya ves el, que Nintendo es sonido, muy celoso El sonido, el sonido no, lo, El sonido Sí se está, yo viendo escuchando. Yo tampoco tengo audio. No sé si se desactivaba. Es que hasta aquí arriba es mal, pero vamos a mostrarle. Aquí se ve el, el documento que, que es lo que tenemos de que vamos a hacer, pero aquí tenemos el enlace que ahorita lo va a pasar el señor César, o ya lo pasó. Para que vea que, que sí es, es un enlace, le da clic y ¡pum! lo manda directo. Y lo manda al, al navegador y le abre el Mario 64 y ahí pues, ahí lo puedes jugar es tienes los controles que normalmente tiene el emulador puedes salvar sí, puedes sí salvar, dice ahí ¿no? que dice que puedes usar un control que puedes salvar quitar las instrucciones sí hace rato no sé por qué no me cargó el audio pero ahorita que lo abrí Sí, yo yo lo abrí nada más para probar y si hay audio, eh. Sí dice. Hace rato yo no tenía y en toda la partida. Sí, yo no sé. Bueno. Ni traía los audífonos puestos, ¿pa qué te haces? Tal vez será eso. ¿Será eso? Yo sí tengo los. Yo sí tengo los. Lo que deberíamos quitar lo del video. Del video, sí, yo también. No, pero es pesado, pero Nintendo es muy. O quieren que nos desmoneticen, eh, muchachos. Eh, pues es que un milloncito menos. Eh. Pero. Pero, pero ahí está. Ay, ya cambios cambio la escena. Está chido, eh. ¿Dónde viste esa noticia? En eh, internet. El, en Facebook, el, en el de forma. Ah, en el de, ah, de forma. la del chavo. chavo. el de forma. Ahí. Está. Y no no, no, no me lo van a creer, pero van a añadir al chavo. Nah, no se crea. Pero. Okay. A había un juego ah, de había. carreras, ¿no? del chavo del 8 también, sí, 360. o algo así, de... ¿El 360? Sí, copiado de Mario Kart, pero con los personajes ¿El de el 360, chavo me... Kart. No lo dudo fíjate. No, para, creo que es el de para el 360 nada más. Digo, uno que sabe, de eso. De el chavo, sí. el chavo. Pero bueno, ahí está. Ah, muchachos, ¿alguno es de buena? ustedes tiene problemas con la transmisión. A mí me comentan no me que que se traba y al parecer yo también me da problemitas. A mí también. Yo lo que hice para que no se trabara es bajarle la calidad del video, pero ¿Qué? como que sí está tardando, está pero no sé, es, eso ha de ser Facebook porque sí, pues, internet tengo en, bien me y dice... se reproduce sin problemas. OBS no, no, no solo eres tú, somos varios, o sea, nos, a mí me está y por eso te Voy digo, digo que no creo que sea el stream, sino Facebook, yo creo. Es que dice, la calidad o sea, de su stream corre es bien. buena, dice aquí, dice la calidad de su stream es buena, está... El corre 8, bien, un... pero yo le he tenido que bajar en la calidad un montón. Sí, yo no, no lo puedo lo ver ni a 720 ni a 480. Yo lo puse a 144, compa, y ya, corre bien. No bueno, se ve bueno, nada, pero es pero que... Correría. No se nada, o sea, yo no tengo problema, problema de que vea así, pero corre bien. Pero es que si nosotros no, ver no hay problema que, así, pues... que nosotros lo veamos mal, pero la gente sí lo tiene que ver. A... Sí, Está sí, ahí. no, no. O sea, yo lo pongo usualmente esa para que no consuma tanto. Pero bueno, bendito Facebook. Y mira, ni siquiera, 4, ni siquiera 480 lo puedo reproducir. Pero, soy sincero, sí, yo, yo, yo he, he visto otros, otros Steam. Ahí no, Y, y eh. me, me tarda en cargar también otros Steam. Por Discúlpe, eso, yo, yo, sí que... yo, sigo Mario yo sí creo que sea uh. Facebook. Mmm, tarda... Un ratito en, en cargar y Mientras no me mande bueno, Una pues razón. Vamos, vamos siguiendo con los. Temas. Y el, el otro tema es pues que en dos Oye, días. no, no sabes parece, quién lo, quién implementó esta función o. Son o sea, unos desarrolladores ocupar, por o... ahí que. A ver si por aquí tengo la, la, la información. Um... ¿Y, ¿Hola? ¿Y no ha habido reacciones de Nintendo algo? De, de que se hayan puesto así medio mal rollo. Hasta el momento todavía no. Pero probable, no dure, probablemente probablemente sí. sí, no a... que tiene Nintendo esto no va para largo. Dice catalogado por la mayoría de la perfección la plataforma tridimensional, Ahora es posible acceder a él. O sea, no no dice quién. No dice quién. No, no vaya, no va a llegarle Nintendo a la casa tumbándole la puerta y que voy a hacer mañana la chamba. <laughs> Cabrón. Dice que incluso le puedes conectar un, un, un mando por USB. Sí, 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 en las indicaciones dice que le puedes Ahí poner te con el teclado Imón si es en vivo. ¿En vivo qué? Nada, preguntan acá. Sí, no, sí, sí, sí claro que estamos en vivo. Bueno, ya te respondimos, que dicen que estamos en vivo. Pero bueno. Como que ya sabíamos que ibas a preguntar. No, es grabado. Ah, bueno, sí, si lo, lo. grabamos. Pues, buena, buena esa. grabado tienes la Ah, no, ajá. ¿eh? Sí, bueno, si lo ven YouTube mañana, que va a estar, esperemos que esté completo, ya va a estar grabado. Si sí, mañana, como antes de que diga que es en vivo, escribe es en vivo, se va a llevar una sorpresa, ¿verdad? Va a ser ah, porque si sí, vamos a Bueno, vamos a nos con los temas, muchachos, porque nos estamos perdiendo. Desviando las... un poco. Bueno, esto ya <laughs> me gustó, pero lo tengo guardado. Ya. Yeah. Chingsman. Ok. <laughs> Favoritos, eh. <laughs> sí. Favoritos. Claro, okay. Ya a lo ancló, güey, a sus... Pues puede, a sus úsalo. Disfrútalo. Yo, hoy me quedé video a... nightmares ahora sí tengo otro para jugar. A ver. Disfrútalo mientras sigue? se pueda, eh. Este, no, el, los otros eh, temas que era de, de que pues, en dos días este, sale el nuevo Resident Evil. No sabemos si el 8 o el, el 7.1, como, como fue en el tema hace poco que, que tomó Diego de Drenks. Este drinks. Mira, y, hasta ahorita o sea, se, se, se llama un, pues, 8. oficialmente Village. No, de Village hecho. No no se menciona que sea 8 o sea, Ajá, Village. Village. Y ya. Se llama Genshin Impact ¿no? uh -huh. Y entonces pues Este juego todavía no ha, no ha salido Y ya están saliendo un montón de, de mods <laughs> para Yo de también juego. vi eso Que ya había mods para el juego había, Ya había mods, de de hecho ahorita lo voy a mostrar ¿eh? De muy nada, gracioso Nada de, de cheches, ¿eh? no No, no, no Ah bueno Sí, sí, es es el... que los, primeros, bueno. los primeros mods que salen es de eso, por eso. El 2 sí. de mayo creo se abrió la beta para todos, para PC. ¿Mm? No sé si alguien la pudo bajar. Y yo yo, yo no expliqué. tuve chance. creo que fue en mi sí. ah, semana. No ¿no? Va rapidito, eh. se te tener una hora y la verdad me sobraron 15 minutos para... De la demo. Con o sea, es... <risa> <risa> <Pasando>. tenemos <laughs> Este monstruo no sé si ustedes sepan quién es. Bueno, si es que lo ven no. en de qué juego sea porque es un monstruo es un ahí. Mira, como la calidad está bien mala casi no alcanzo a distinguir la verdad mucho eh voy a hacer ese... la carpeta, me imagino que lo pero ¿a quién te refieres al que está sentado el conde algo así uh -huh. ese es, además te vende armas es como el bonero pero versión por cinco a ver, creo y que te vende armas creo que quien sigue es video ah okay, que sí es el de Quiero pero de... obviamente pues ahí trae un mod que lo modifica la verdad no me carga por eso no te sé decir qué está pasando y bueno en otra donde salen monstruos o zombies, no sé qué que salgan en Resident Evil 7. Todos son Barney <laughs> Sí, eh, pero esto esto es en la demo, ¿eh? Probablemente sí, sí es en ve. la demo. Porque esa parte la recuerdas en la demo y son unos como. pues Son unos encapuchados que andan sin ropa. Uh -huh. O sea, no se les ve nada porque traen nada más una capucha puesta y traen unas como os. Y te atacan ahí a una. Como Ay, que esa imagen va. es de otro un tema, pues ahí o le de tenemos. Harry de los Barney. Está Lo los... bien hecho. Se, se, ven, se ven muy bien, muy buena calidad los Barney hasta esa. eh. Sí. <laughs> sí se ven personas con botarga ahí. Sí, güey. con más calidad que nuestro stream ahorita. Bueno, se ven mejores ah, que, que muchas botargas que dan miedo güey aquí en, en las fiestas infantiles, güey. De esas que el pinche Barney parece Crico que se fumó una piedra, <laughs> güey. Estos están pero, más ¿verdad? bonitos. De estos. Estás estoy estoy traumado bien hecho, con eh. el chavo, ¿da? ¿Por qué se va a parecer a Kiko? ¿Kiko? ¿Qué dijo Kiko? Dice Kiko. Kiko, dije, güey. Lo sé, bueno, prosigamos. pero sigamos. ahí se lo cago la verdad, dice. Es que. Sí, yo no lo he entendido, pero, pero bueno, ahí están los mods. Vamos a ver es, los mods más esperados, que pues, yo creo que. Si digo los mods más esperados, no es necesario que ustedes digan cuáles, pero sí, mod, sabemos sí. cuáles son los mods esperados, ¿ah? Pues sí. Los sí. pues que acabo de mencionar. ¿Mm -hmm. Estos Ojalá están de mucha variedad. Los de ropas transparentes, seguramente. Sobre todo esas a vampires vampiresas. Uh -huh. Dicen acá que estaría bueno que se le quedara uno de los zombies, pero que en vez de zombies sea Steve de Minecraft. Están jugando, <laughs> están jugando contigo, hombre. Están jugando contigo. Tu él lo ha entendido que, que cuando escribe él. Pues, es para está jugando contigo, güey. Eh. Eh. Okay. ¿No bueno, ese, 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 ese es mi, ese es mi <laughs> tema. Les dije que era <laughs> muy, muy muy corto mi tema. Y pues ahí lo tenemos. Esperemos dos días. Sale el Resident nivel Village. 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 Nice. No, ok. Choque. Village. ¿Quién lo va a comprar de aquí? A ver. ¿Ya hay precio? Yo no. Yo. Sí, ya. 1300? No, 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 en Steam. En cuántos? los módicos 1399. 1400. Ah, uh -huh. oh, yo ah, sí lo bueno. quiero comprar, eh. Estoy muy tentado a comprar. Yo, yo lo que les estaba diciendo, este, quiero jugar. Yo creo que en estos dos días el 7, pero yo la verdad no lo jugué. Eh, no sé si en el rato. O oh, lo streameo eh? no, igual. Pero a ver si en el rato terminando el stream lo voy a jugar. A ver, que, a ver si está muy. El 7 el Está muy bueno. Anus? Está muy bueno el 7, la verdad. Sí. sí me lo han recomendado. Que también el, entre ellos. el Blank. ¿Cuál fue el que estuvo feo? El 6, ¿no? Que fue como. El 6. Que dicen. El 6 fue una. Gracias, pero no gracias. Comedia de aventura porque. Se <laughs> se Tiraban <laughs> <en> un avión <laughs> arriba de una ciudad y. Eh. Destruían medio Estados Unidos. Una comedia de aventura. Eh, no me okay. acordaba si era este el, el 7, pero sí recuerdo que hubo uno que dijeron gracias, pero no gracias. Ah, o sea, no, fíjate, no. Pero vamos a ver qué tal. Pues a ver qué tal. Bueno, Digo, a los que les gusta, a ver si realmente vale la pena. Va, 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 Pues ¿quién es el que sigue? ¿Quién? ¿Quién pues quiere? yo voy. ¿Qué? No, déjame, déjame sacudirme a mi tema. Ba, 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 son, ba, 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 son medios técnicos y para aprovechar ahorita lo rapidito y deshacerme de este ya... De este compromiso. Bueno, <laughs> primero que nada... Ya para irme a dormir, unas, dice. Hace unos podcasts anteriores se habló de que... Aquí hablé yo de que... Microsoft estaba interesado en comprar Discord, no sé si se acuerdan, que incluso había hasta el monto posible que eran 7 mil millones de dólares. Y pues resulta que hace unos días dijo Nanais y anunciaron un acuerdo con Sony PlayStation. Y pues ya dijo los dos, las dos partes anunciaron que sí, que lo van a implementar y que la idea es eh, incrementar la experiencia de los jugadores en, en la consola y en móviles, al parecer. Y pues Sony como que trae mucho dinero en la cartera porque ya llegó poniendo billete. O sea, ya llegó y ahí les va un billetillo para que... O sea, Den este dinero y sí quiero. Ajá. Entonces, no se habla de cuánto pagó ni nada, pero pues ahí está. Que siempre no va a ser comprado por Microsoft, al menos aparentemente. Por ahora. Así es, pero pues ya ahora el acuerdo va a ser con Sony. Entonces, a ver qué tal. Ah, por cierto, se va a implementar hasta principios de 2022. O sea que este año ya no vamos a ver nada de... le falta. De, de instrumentación, ajá. Y la otra es una... Cosa que se viene desencadenando desde hace algunos meses ya. No sé si supieron, me imagino que sí, de lo de la demanda que tuvo Epic uh -huh. Epic con, Games con Apple. Apple. Ahora sí, o fue el juicio. De... Ahora fue el Ajá, juicio. De hecho. Ayer, ¿no? O no, fue ahora. A, oh, a ser hoy, iba a ser hoy. Sí, yo creo que se está haciendo. Y ahorita. pues es. Eh, todo este problema de Apple, ya ven que pues que querían. Que más o menos así Game Store quería vender sus skins por su tienda directamente en vez de usar la, la tienda de Apple. Y Apple decía que eso era ilegal y que bla, bla, bla. Y se echaron un plate. fue una demanda. Y pues por culpa de esta demanda, pues salieron algunos, pues no trapitos al sol, pero alguna información a la que a lo mejor nunca hubiéramos tenido acceso si no hubiera sido por este juicio. Y lo voy a hablar así rapidito encima porque son varios datos. Primero se reveló de dónde vienen el mayor ingreso. Eh, a través de Fortnite para Epic Games y aquí reina PlayStation 4 uh -huh. tiene la casi la mitad de los ingresos totales que genera Fortnite solo Fortnite estamos hablando de que son exactamente el 46.8% del dinero de Fortnite entra de PlayStation 4 en segundo lugar está Xbox con el 27.5% y luego todo, el, todo este asunto y todo este pleito ha sido por el 7% que era Apple antes de la demanda, antes del pleito. O sea, todo el pleito de Apple dijo: Yo quiero ese 7% que me dé dinero y no me lo está dando. Y nada más por eso empezó el pleito. Y el resto, o sea, hace PC, Android y todo lo demás que exista Fortnite, no sé, Nintendo Switch o no sé qué otras plataformas, solo abarcan el 18.7% entre todos. O sea que aunque los pro players son de, de PC Fortnite, no. Nos sueltan mucho billete. Estamos hablando oh. puros ingresos de todo de lo Fortnite. que tiene la tienda de Fortnite, ¿eh? cosméticos. Todo cosméticos, cosméticos. Todo lo que generas y... a través de Fortnite: bases de temporada, Tuvo cosméticos, Fortnite. skins. Y ahora te preguntarás, bueno, ¿y esto en cuánto se traduce? Mira, aquí y se desveló que en 2018 técnica. y 2019 fueron 9 mil millones de dólares producidos solo por Fortnite. O sea que estamos hablando de casi alrededor de. 4.500 millones de dólares... A través de PlayStation 5... En... Más o menos... En esos años... También se habló pues... Que ya está bajando... Que en el 2020... Ya no fueron... Esos 9.000 millones... Bajó... Creo que a 5.000 millones de dólares... Lo sigue siendo... Pues, muchísimo... Una razón... Eh. De, ganar sí. de ganar eso por años... O sea... Y son ganancias... eh Son ganancias... No... Me siga nomás... Y... y <laughs> lo lo más. chistoso... Es que... Uh, Fortnite genera el 97% de los ingresos de Epic Games. El 7. El otro. el, 97 ah, no, el, el, 97. el año pasado. en El, año, el, ajá, el 97. Pues, el, 20, el año 20, 20. pasado. Con esos ingresos, con razón Fortnite dice, a ver, exclusivas, tú y tú y tú, vengan ah, para acá. Sí. Pues, todo eso Facilito. salió, ¿eh? O sea, salió a la luz, ¿cuánto pagan por algunas exclusivas? No salió de todas, porque pues el que todo el mundo quería saber era el de GTA V, ¿no? ¿Cuánto pagaron para que GTA... Otra vez voy a decir más o menos cómo fue la oferta de... De Epic Games para uno de los juegos que fue como el más sonado de los que se destaparon. El otro 3% del ingreso de Epic, pues es el Unreal Engine, que es el motor gráfico que pues uno pensaría que genera mucho, ¿no? Pero creo que fue alrededor como de 220 millones o algo así. O sea, no ni siquiera hablamos de mil millones, son bien poquito el ingreso. O sea, sí es más lo que lo que traigo yo en la cartera, pero sí, sí, sí. <coughs> Probable. Pero menos que los del primer. Que el quien sabe, pero los demás sí. Que el Frank es lo que trae la, lo que le cabe en la manita, güey. Lo que se le va en el sofá, sí en medio la morralla. <laughs> no en medio de la morralla. Lo güey. que da por perdido porque ay. Lo ay, que, que se va meter todo. la mano, me en Lo que se va en los pantalones en la lavadora, güey. Y bueno. Dentro es de que lo tiene que la lavadora. Se, se habló de las exclusivas, como decía Sadak. Epic Game pagó 146 millones por la exclusividad, que creo que es temporal, de Borderlands. Y le dijo a, a la empresa que hizo bueno. Borderlands, nomás por la exclusividad. Ahí te van, te aseguro. Perdón, Ocho. le pagó 146 por la exclusividad. Y le garantizó en ventas 80 millones. O sea, técnicamente le dijeron: Ahí te van 140 para que digas que es exclusivo. Y ahí te van otros 80. Vendas lo que vendas, ahí te van 80. Si vendes más, pues ya nos arreglamos después. Si vendes menos, sí, pues sí. Sí, le habrá tanto. salido ese jale, porque. Sí, de no he hecho visto. revela el mismo documento que vendieron casi exactamente lo que le garantizó. O sea, no hubo como 30. que mucha ganancia para Epic. Fueron como 80, de, 80 millones okay. de. Algo tremendas. vi de que Borderlands 3 no tuvo tan buena recepción como se esperaba. Entonces No ha visto con pues la exclusividad. 3, pero... Pero... Tiene que ver mucho, yo creo que eso, ¿no? Lo del launch y todo eso. Es que estaba o sea, en que fue cuanto fuera. nomás recuperaron ese dinero de, de inversión, pero pues ahí salen muchos trapos al sol. Salió también de cuánto pagaron por Alan Wake, cuánto pagaron por varios juegos, pues no los traje para no alargar el podcast, pero se habló pues de cuánto se paga aproximadamente. Y que nos demos una idea que los exclusivos funcionan así. O sea, yo te doy un pago por, por la exclusiva, una inversión, y aparte te voy a garantizar un número o una cantidad de dinero en ventas, ¿no? O sea, si no llega, pues son, son en este caso Epic, lo tiene que pagar. Imagino que funciona igual con Sonic y con Microsoft Y pues nada más fue eso, el tema es Un Game Curiosity, pues información financiera Que, que a la que nunca jamás hubiéramos Tenido acceso a los mortales Pero que pues a causa del juicio Y del pleito pues salió a la luz Ah y por cierto, así nada más rapidito PlayStation 4 impuso una cuota Para el Cross, cross Platform que dependiendo de los ingresos que genere el juego, decidirá si cobra o no cobra y cuánto cobra. Y pues que esto no. Era información también que no se sabía, pues, de cómo funcionaba lo del cross-platform. No, no tiene no sentido, Porque. Gracias. ¿Cómo. Bueno, no, no sé si. Te... Es que. No en no realidad no, 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 sí, no, ahorita... es que no. sé no, sé no. Es que no sé cómo hacen las definiciones de los servidores donde este juego está. Viene de, de ¿no? la plataforma de, de PlayStation Y otro viene de la plataforma mira, de PC, ¿no? Yo, yo no sé cómo hacen... Así como dices Bueno, termina de hecho Para poder callarte, lógico <laughs> Pues mira Crudamente para, para poder mantener Para poder mantener un, Yo creo que una plataforma grande Tendrían que tener diferentes tipos de... Pues que son puertos O a lo mejor pueden ser... Este, montada de servidores en, en otras partes, porque a lo mejor tienen sus, sus, sus naves industriales donde van exclusivos para el, el mantenimiento y, y atención a clientes de esta plataforma que es Playstation y en los de PC, como está altamente distribuida, a lo mejor no necesariamente tienen algo concreto, sino que está compartida con otros servidores de otras plataformas, ¿no? ya sea de dónde compraste el juego o de dónde te estás conectando entonces como son third parties son alguien más depende de esa plataforma yo creo que esas conexiones a tu a tu a tu misma como mismo contenedor digamos o misma nave industrial pues no las regulas o no las controlas lo suficiente es más siento que es más controlada de su propia plataforma de PlayStation que que como tiene esa conexión que a las otras que tienen de paredes Pues eso tiene o no sentido, es depende de dónde yo siento de dónde venga, este, donde tengas desconectando, porque la, la que te da el, el, portal, la que te da la puerta, supongo que es la plataforma de donde, donde compras el este juego, ¿no? A ver, señor Sada, contéstele, por favor. Pero yo creo que ahí hay un factor bien importante, ¿no? Se supone que en el costo del juego tú estás incluyendo el pago de esto, y además que PlayStation y Xbox pagan una membresía para jugar en línea, que se supone que es para este servicio. Mira. Entonces, si ya no lo están cobrando al cliente, ¿por qué ah. Sony quiere seguir sacando más ganancia de los desarrolladores? Dinero. Mira, yo no sé cómo se cómo se maneja el tema del crossplay. Pero lo que sí Entonces, sé, los ya. No, lo que lo que lo que se quería desquitar, güey, la estaba volando. Sí, no <laughs> no, 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 no. lo, lo que Pero dicen no, que yo soy el, que... el vengativo. Lo, lo del Día del Niño ya pasó, no, ¿eh? No, 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 somos, lo del Día que, del Niño. Es, es que hace una generación hubo un juego, no recuerdo cuál, y ahorita que lo busqué no no encontré el nombre, pero hubo un juego que cuando lo lanzaron tenía multiplayer y por error tenía crossplay. Entonces, ¿por le, error? Le lanzaron, por error, o sea, ¿cómo por, ¿Por error? error? Le lanzaron un parche y que quitan el crossplay. Entonces, no es así como que digas, ah, es que el crossplay, pues me tengo que conectar a los servidores de la K, de acá y de acá. Si están es lanzando morado, errores eh. y los tienen que parchar para que no se conecten a otras plataformas, a mí no se me hace muy difícil pensar. O sea, el tema este de que te quieren cobrar por crossplay es así como decir. Pásate de lanza. Pues, pues, pues si eso pasó, se me hace muy raro. Eh, y y deja... si sí pasó, y si sí, y se puede hacer algo tan fácil que no, no tenga sentido. O sea, estoy completamente de acuerdo. Claro, claro que en el archivo este que habla Sony, hablan de que pues, se calcula en base a varios porcentajes. La verdad no lo entendí muy bien al documento porque está medio complicado. Y al parecer es, se maneja así, ¿no? Que depende de los usuarios que tenga, mm. los ingresos que genere. Eh, entran como una tabla por porcentajes y que si queda abajo de ese porcentaje, no paga mm. Y si queda arriba ese porcentaje, o sea, esto es un. Generas Pústenme. mucho, págame. Bien. Así sencillo. Sony puso esa tarifa. Y pues Sony, la verdad es que con el dinero últimamente ha estado muy. muy rascador. Ya ves que ellos fueron los que pusieron lo de que empezara a subir los puros juegos de costo. Empezar a normalizar el que los juegos ya costaran 1500 en vez de 1200. Entonces, Sony últimamente ha estado muy, muy encima del billete. O sea, no, algo, todos, dinero. todos, ¿no? Dicen en el chat que pelea, pelea. Ah, ¿sí es el cover <laughs> de Peleonero. Yo, nah, que... la Y luego que dice que John saque la luego botana tú para diciendo, la banda. tú diciendo ese pedo, no manches. ¿La botana? ¿En fin, saque la, hipoten... la botana para la banda, John. Ya ah, nomás, chulada. Hijo de su pinche madre, se me antojaron unos papas. A mí también. No, no, no puedo creer Hijo que hayan de... notado, lo hayan notado. Qué raro. ¿eh? Sí. <laughs> Pensé que no, lo, no, lo, no me estaban poniendo atención. Pensé que no me veían. Pues no lo encuentro. No, y no me acuerdo qué juego era, pero era que... cuando estaba jugando 360. Hiciste que me acordara de un video que vi por ahí en TikTok de una muchacha que están como que botaneando en el podcast y se empieza a chupar los dedos y en una mano trae el micrófono. Y de repente, como que ¿Es, se va la el... onda la muchacha y agarra y chupa el micrófono. Es, y... es, es el... La, la costumbre. Esa bueno. es la mesa bueno. ya Fue, la, la... Fue de este lunes. Me imaginé, pero la verdad es que como estaba cortado el video, pues no sabía si había más gente. es la mesa rañoña. Sal pasar, ¿eh? yeah, pues ahí está el Game Curiosity, Sony con el billete, los acuerdos de Discord. Pues ahí va, ahí va. <laughs> este, dice que al se me acabó NFL y me acaba de desconectar No sé si el soccer, el soccer no. A ver, ¿alguien puede checar el stream? Es que me dijo que se desconectó. Se paró, y... se paró, pero ya se volvió a... Se paró y volvió a desconectar, ¿ah? ¿eh? Sí. Sí, sí. Okay. Y Lo bueno que se reconecta está más pero bueno. Pero bueno, sí, disculpe es. las molestias con Facebook. Ya, nos, ya sí, sí. vámonos a Twitch o okay. qué? <laughs> <laughs> ah, perdón, un montón mí. de días que, que quiere hacer otra cosa, pero bye Pero bueno, bueno vamos. vamos a seguir con el siguiente <laughs> tema antes de que esta madre se vaya a la. A la chinga. A la sí, yoga. Uh, a la sí, vamos. Vamos con uh, César para okay. que. Eh. Por pues lo mío no es de videojuegos, es que me ah, gustaría entonces, entonces al final, Entonces vamos okay. cansada. De, de una vez, ahorita que ya me hizo enojar Frank. Para agarrar oh, sabores. Sí, ya he ya enojado, ya más a gusto. Ya, ya, enojado, Calientito. Si ya fácil, sacas el flow en el. Salen en la más fácil que las palabras. Hoy, hoy, hoy yo les quiero hablar sobre una experiencia religiosa. Extra cor, Extracorpórea que tuve la semana pasada. Y se trata. No más, no menos, que del medalla de honor a Bob and que salió para BR a finales del año pasado, por ahí de diciembre o noviembre. Que había un hype brutal por el juego, eh. Que todos los que lo veían decían, yo quiero jugar, yo estuve entre esos. O sea, yo dije, no mames, qué juego. Eh, eh, eso es lo que sigue de Alex, ¿no? Perdón, pregunta aquí en intermedia, ¿lo compraste? Por Steam Verde. Ok. Que si no, ahorita estuviera bien enojado. Sí, sí. Estaría más enojado que. Más enojado, que más enojado. Pregunta, ¿eh, ¿tú pusiste el video? ¿Me dices que aquí lo que pongo? O... Ya ponlo si quieres. Oye. Es una tontería que, que grabé de otro video. <laughs> créditos, créditos. Este, este, pero bueno. Vamos a empezar. Vamos a empezar introduciendo medalla de honor más allá de la luz, ¿verdad? Este es un juego creado por los de Respawn, que son los que anteriormente hacían los de medalla de Honor, ¿no? Los que siempre han traído esa saga. De verdad, no digo no sabía el dato porque es que Respawn, si no me equivoco, son los que hicieron Titanfall y Apex Legends. Apex. Pero también son los No sabía, yo no sabía que era los de los anteriores Medallas de Honor. Empiezan a hacer este este de Honor. Que al principio no era BR, nomás que a, así como a medio desarrollo dijeron: ¿Saben qué? ¿Qué tal si lo hacemos? Muchos, ¿no? muchos juegos de guerra, hay que hacer sí. uno de BR mejor, porque ¿Qué tal si no vamos a vender. Lo hacemos, si lo hacemos de BR. Total que se decidieron que sí, empezaron con el desarrollo. Es el primer juego de respawn en BR. Tú dices: Pues bueno, está bien. Lo lanzan, 1,400 pesos, que hasta la fecha, seis meses después, no ha bajado el precio. Ahí, ahí el por qué lo compré en Steam Verde. 1400 es una exageración. Pero bueno. Pobreza salado. Eso cuesta, está caro. En cuanto sale, las primeras críticas que le caen... Son, Oste, malas explosivas o qué chingada? Son nefastas, güey. O sea, tiene bugs, tiene malas mecánicas de juego, tiene una historia bien culera. Tiene una historia como todos los medias de honor lineales. Pero a Bob and Beyond se pasa de, sí. de feo. Sí, es algo es horrible. Para todos los que tengan BR, si le van a dar una chance, jueguenlo. Sin desde expectativas. YouTube, desde YouTube o desde otra parte. De ahí en más, no. Y bueno, el Metacritic sacó 68 de 100. Tú dices, pues pasa, ¿no? En el CBT sí... Acá después de la mitad. Es ah, alcanza a pasar. CBT, <laughs> <más> el... <laughs> Alcanza a pasar. PC Gamer hace su review y le pone que es un juego inconsistente, aburrido, y es un juego de la, Guerra de la Segunda Guerra Mundial en realidad virtual. Hasta ahí. Entonces, todo esto yo no lo sabía, ¿verdad? Yo esto lo descubrí hasta que ya quise, quise tirarle. Que le di a ejecutar. Pero mis primeras impresiones en el juego van así. <coughs> lo jugué la semana pasada, pero me lo descargué desde hace como un mes. Lo pongo a descargar, tit, tit, tit. comprar en Steam Verde, 130 gigas. Yo dije, ¿qué? 130. Bueno, vamos a darle. Ya es o ¿no? ¿qué? Estuve tres días descargándolo ahí en las noches. <laughs> güey, pero incluso este video, güey. Tiene bugs, güey. Se traba, güey. Yo, o sea, la verdad, como está trabado no. el stream, no lo puedo ver tampoco. No, está normal. Tal vez es el internet entonces, pero está. está pero, no, no, no internet. Pero yo puse a cabo, lo chequé, puse otro video y lo, el otro video en YouTube. Y fue en chinga, güey. Puede que sí. Total, que bueno. Después de mucho tiempo, me animo porque le tenía ese. Ese como piquete, ¿no? De que tú dices, ah, está ese juego que le tengo varios meses con ganas y ya hasta que me, me puse ganas, lo instalé y que me lo pongo. Me pongo el visor, me pongo mis controles, prendo los sensores, me pongo allá a la mitad de mi sala y le doy a iniciar. Se pone la pantalla negra de que carga y me deja así como cinco minutos. Y yo así, pues, tal vez porque es de Steam Verde, no, no cargo bien, ¿no? Le voy a dar otros segundos a ver si se le pasa. Y de estar en. En negro, así todo negro, de repente me pasa a lo que vieron en el video ahorita. Ya estás en plena pelea. Ya estás en plena pelea. No hubo menú, no hubo logos de respawn, de medalla de honor, no hubo nada. Así todo negro y de repente ya te están hablando ahí unos güeyes con clichés bien pendejos. Uno es Harry, ¿Sí? Potter. Con Harry Potter. Ese niño que mandó a la guerra, ¿qué onda, eh? No manches. <laughs> Smokey, es este, este, güey, este, este, el Capitán América. Eso este es otro de los puntos que puse de por qué siento que este medalla de honor fue una basura. No, aparte de que bueno, ya no hay menú, me, me pongo a jugar, su, suelto yo unos balazos y bueno, antes de pasar por allá. ¿Me pasan ya el tutorial? Dios. He jugado muchos en VR, ¿What? pero para mí este es Salió el volando con una Peor, es el peor que he Pera jugado. De... Tus brazos son así de gruesos. No sé si se ven. Así. Sí. Como ah. si hiciera fisicoculturismo. Pero te los cortan aquí a la mitad. Entonces, sí, cada sí. que tú apuntas, sí. ves así un, un. Una sandía que te quita toda la visión. Bueno, decisiones, ¿no? De, so, de los desarrolladores. Este. Volteas hacia abajo, es de esos juegos que tienen cuerpo, pero no tienen un pedazo de brazo, entonces es medio raro. Lo otro es que ya que estás en el tutorial, <laughs> Dios mío, todas las cosas que quieres agarrar es un desmadre total, pero desmadre total. Tú le apuntas a algo y no sabes ni qué vas a agarrar al final. Está todo el rato agarre y agarre cosas hasta que por fin una de la que agarraste... Es, es lo que, que es, es lo que querías, ajá. Y dices, es bueno. Está medio raro, pero vamos a, a jugar. Tiene dos opciones para agarrar cosas, eso se me hizo de nuevo. Este, decisiones de los desarrolladores, pero agarras cosas con dos botones. Entonces, es un pinche desmadre a la hora de jugar, güey, que no tienen idea. Total, yo digo, está bien, está bien. Vamos, estoy en el tutorial. Estoy en el tutorial, no hay que, no hay que exaltarnos. Empieza la campaña y es, por eso les decía que a Bob and Billions lo llevaba más allá, lo, li lo lineal y lo feo, porque juegas tres minutos, literales eh? y esto no es una exageración, juegas tres minutos y te ponen videos de cinco minutos. Es así como, o sea para que veas la eh, peliculita. ¿Estás viendo un video en el que tú puedes voltear y todo, pero no te puedes mover? Tú nomás estás ahí parado y escuchas a los personajes cómo dicen chistes malos, la Revolución Francesa y puros clichés así hollywoodenses, pero de los más chafas. Y de repente dices, "Ah, ya me puedo mover." Y empiezas a jugar, pa pa pa, matas cuatro cabrones y te vuelven a poner en un video. Así a que vivas el video, pues, aquí va la escena. No podía ser, no, no entendía qué estaba pasando la primera hora, ¿eh? la verdad. Yo dije, ¿cómo es jugaste posible? una hora? ¿Cómo le hiciste? Jugué, o sea, como, que dos. Jugué como dos horas. Estuviste, y... estuviste literal parado sin jugar bien, nada más. Eh, fue, fue la peor experiencia BR, por eso les digo, no era exageración. Y luego, no sé qué les pasa, pero había un video y tú ya los escuchabas. No, que vamos a hacer este plan, tal, tal, tal. oh jo, jo, Yo soy francés, yo soy nazi, bla, chistes muy malos. Y cuando se acaba el video, te apareció una pantalla que decía Victoria. Y yo, pues, pues no hice nada. Victoria de qué? Y ya, dos minutos de carga, otro video y empezamos a jugar. Dos minutos. ¿Era... Güey, neta. Era lo, fue, es lo, lo peor que he experimentado en realidad virtual y sin exagerar. Después de eso, digo, bueno, no hay pedo. Bueno, sí, pedo, ¿verdad? Porque yo ya andaba medio diciendo, esto está mal, pero, pero pues vamos a seguirle. Tío, sí, porque no, no jugó con nosotros. has bajado uno que no era del Steam Verde? No jugó con nosotros no, por jugar eso. De esas veces que, ay, la película se está poniendo media rara. Así, sí, era el de Transmorpher, Transmorfer. <laughs> no Transmorpher. <laughs> no, no. Total que. Pasa todo esto. Estoy súper decepcionado de la vida. Ya no sabía ni qué hacer con el juego. Yo nomás seguía jugando por. por inercia. Por Estamos las tres noches de descarga. Y en, de un de repente se me traba. A medio, porque lo estaba en directo y se me traba. Dije, gracias a Dios que cierro todo el VR y lo desinstalo. Y ya. Dije, bueno, esto fue un mal sueño, vamos a seguir con nuestra vida. Me pongo a investigar por qué Above and Beyond es como es. Y hay un dato que me deja. Perturbador. Sin palabras. ¿Un perturbador? Dato perturbador. Bueno, siete datos perturbadores, pero les voy a dar solo uno. Vaya dato. Va. Perturbador. Este desarrollo es el más caro que ha habido en BR en la historia. Y salió Va? eso, güey. Y, y yo dije, güey, no puede ser posible. O sea, por eso no lo juego? bajan de 1400 o sea, más. ¿Más caro que Alex? Le, le salió carísimo. Alex no un pude encontrar. Jureazo, no... No tiene comparación. ¿Haz de cuenta que esto es un We pedo? Mira, a ver, vamos a poner las echó... cosas claras. Vamos a poner las cosas claras. No hay juego de comparación con Alex. No hay ninguno que se le compare. Está difícil, ¿eh? Porque. O sea, el... hay Cine juegos es... buenos que, es que están bien, pero no son comparables con Alex. Bueno, sí. Alex es, es una obra maestra, coincido. Entonces. ¿Qué estaba? Este eh, juego fue el más Carísimo, más caro. carísimo. carísimo. Dije, bueno. Que como unos 9 mil millones decir? que ganó. EPIC? No, pude, no pude encontrar la cifra. La busqué y la busqué y no la encontré. Yo creo que la borraron del internet por vergüenza. Pero total. Estado oh, pues, es, es, ¿No lo habrán hecho políticos mexicanos esa mar? Es una cosa <risa> horrible. <risa> que se gastaron un montón de dinero, pero pues metieron de ladoquín barato. Y. Ándale. Económico. y... Y la obra costó 800 millones de pesos pero en realidad nada más se gastaron como 100. No, pero eso... Tuvieron que reducir costos en y la... le cortaron la... los brazos. No, pero eso pasa... eso pasa en Alemania, en Suiza y eso, pero aquí no. Aquí no pasa eso. Pues es de gente vivir en Suiza y perder joyitas. Amén. Algunas, no todas. Es. No todas son muy chistosas. Entonces, realmente no es un review, nada más yo quería como desahogarme porque a Boba en Beyond... <laughs> Es una cosa fea que yo espero, si los dioses de la realidad virtual quieren, no volver a encontrarme en mi perra vida. Porque es es el peor. Dicen en el chat que lo diseñó fea, ¿no? Marcelo Ebrad. <laughs> no sé, <sea> culero. Güey, <laughs> pero pues, ¿ya, están, ya están haciendo eso. Pues a Pong también. Pasó igual. Y, ¿no? y es la, y es la moda. gastarse este, mucho para dinero para y traer nada. Es que. Es un juego mal hecho. Te voy a decir por qué mal hecho. Hay cosas. Ya, ya no me refiero a que la decisión del brazo es una sandía ahí volando que tapa <laughs> medio sí, campo de visión. Estamos viendo. <laughs> Pero, por ejemplo, hay cosas en el en el entorno que tú llegas y quieres agarrar un arma y empiezas a agarrar tazas, espejos, papeles, todo agarras así el coeficiente intelectual del del, NP, del mono Ándale, que como que no sabes le dicen la tapa la tapa la tapa la tapa la tapa y no sabe ni qué pedo buenísima tapa. agarras algo y ya no te dejas y tú dices ah bueno puedes agarrar cosas pasas un nivel si en el nivel anterior agarraste una taza pasas un nivel encuentras la misma taza la misma textura el mismo objeto y cuando lo quieres agarrar no es un objeto con el que puedes interactuar. Y yeah. yo dije: ¿Qué estaba pasando aquí? Cuando tú vienes de Alex, donde tienes una. Todo interactúa sí. Una interacción completa con el entorno. Y acá es cuando se les hincha un pinche huevo. Se me hizo algo horrible. Que, que la misma la taza, taza, taza se pueda y no se pueda agarrar dependiendo de la misión. Sí, sí, sí. O sea, tú la veías en una. Y si la querías agarrar, pf, la podías. Otra era que la agarrabas y la aventabas al piso y rebotaba. Y en otra misión es la podías agarrar plástico. y la aventabas al piso y se rompía. Era, ah, era era eran de diferentes crámica, materiales, eh. wey, Era una porquería. El realismo. Porquería horrible, güey. O sea, las animaciones... Las animaciones están más o menos. Pero como que les faltó tiempo porque... Han jugado alguno en VR donde quieres agarrar algo y se ve así como que lo va a agarrar, pero lo agarra así. Todo lo que agarras en Beyond... No lo sí. agarras mal. No tiene ni pies. Así traes la... No tiene ni pies ni cabeza. Como que. No sé, güey. O sea, era algo feo. Era algo feo de ver. Cuando te dejaban jugar. Se clavaban era... el billete. Se, se clavaron ¿Eh? el billete Alguien no se sí. clavó el billete ahí y hubo desvío de recursos. Se Porque clavó el billete. Luego tú dices, bueno, te están aburriendo bien, culero, con puras charlas sí, y videos todos feos. La mecánica de pelear a estar buena. Güey, todas las misiones era exactamente como te las voy a decir: llegas a un lugar y es defender la base. Te llegan dos oleadas de enemigos, ni pongas, pa, pa, entonces no te mueves en todo. Entonces, el escenario. O sea, en los cinco minutos que te dejan jugar, no te mueves. Estás así como en un cuartito, te asomas una por la ventana, te asomas por la otra y ya. que es la misión de un tren? Estás aquí abajo del tren, te pasas al otro vagón y te vas a chingar a tu madre. Y tú dices, ¿cómo es posible que un juego tan caro, que duró cuatro años en desarrollo, que sea tan alto en requerimientos, porque ni, ni Alex en Ultra me corría tan mal, ¿eh? Este de repente... Ah, no, pero bueno, ahí no es que, se re... no es que requiera mucho, es que está mal optimizado. Pues por eso. Mm -hmm. Si estuviera bien optimizado, no ocuparía tanto. Entonces, la oh, verdad una, oye, una, una... A ver, espérate. Per, per, Pero, en mínimos y recomendados me pide lo mismo. Una 2080. O sea, una, una RTX 2080 no te, y el mismo procesador I700 i7, i7, i7... I7 de novena ah, generación Se mancharon, eh. <laughs> te digo. Y. Después de esto, tú te quedas así como de. ¿Qué está pasando con la industria del VR? Porque. Haciendo un lado de todas las cosas nefastas que se han hablado hoy de medalla de honor, es el único juego en toda la historia, según Wikipedia, que ha ganado un Oscar. O que va a ganar un Oscar. No, que esté nominado. ¿Este? Que ¿verdad? está nominado. Sí. Que esté nominado. ¿No es un Sí. Porque resulta. Es, esto no lo sabes cuando lo juegas, ¿eh? Es que te, la paleta de pero, colores, güey. Pero resulta que cuando tú ves un video. Bueno que vives un video en el, en, ahí en la misión, ¿no? Que estás escuchando a todos hablar y bla, bla, bla. Y, y se acababa y, y aparecía una, un, un cartelón que decía Victoria. Cada que aparecía eso es porque estabas desbloqueando un video en, en una galería que tiene de personas que vivieron en la Segunda Guerra Mundial y que cuentan sus anécdotas y que cuentan cosas de la vida real. Pero al parecer, al parecer todo el dinero se lo gastaron en esto, los videos están muy buenos. Pero hasta ahí. Pero no sí. es parte de la experiencia de juego. No, güey, o sea... No, mane... entonces manejaron, fueron manejaron malas prioridades, güey. Es un manejo de prioridades horrible. Güey, fueron decisiones del estudio. Yo no soy especialista ni soy científico, pero fueron decisiones mal hechas, mal tomadas. Pero básicamente, pues, si hicieron me un... me dice... básicamente hicieron un... Básicamente hicieron un, una película en la que tú puedes interactuar con la película, ¿no? Poquito. Pero, pues, hace, todo, hace todo porque realmente no sentías tú que jugaras. Una película rato, obviamente en 3D. Todo el rato yo estaba así con los brazos cruzados, así viendo, escuchando. Chistes, por ejemplo, César dijo, ese niño es Harry Potter, porque se ve muy joven, algo así dijo al, al empezar el clip. Tiene la cara de Harry Potter, velo Hay, hay una ah, misión en nah, la que van un por un camión. Por los lentes, dices tú, pero. Hay una misión en la que van por un camión y, y los escuchas hablar y el vato, el, el que está ahí a un lado. Mira, ahorita que estoy viendo el clip, antes de pasar a eso, se para, quién sabe quién le avienta un arma, y de donde le avientan el arma, mata a un cabrón que venía. ¿Al que le dio el arma, güey? O sea, o sea en, tantita, en tantita coherencia, ¿no? Pero bueno, es otra cosa. El vato le dice, no, es que tú eres muy joven para estar en la dehesa. ¿Cuántos años tienes? Veinte, capitán. Ey, no me mientas. Dieciocho. Ey, no me mientas. 17. Si me mientes otra vez, te voy a correr del ejército. Bueno, tengo 15. Pero hágal, hágale como quiera. Yo de todas maneras voy a venir a defender a mi país. Ah, güey, yo lo escuché. Y ya con el... No, <laughs> dije nada, güey. ¡América! No, ah, no. Atrás el... de ti, güey. Volteas atrás de ti, güey. Estaba el tío Sam, güey. Cu cuando yo escuché que el niño le hace... Hagan lo que quiera. Yo hallaré la forma de regresar a las trincheras para defender a mi país... Yo dije, güey, o sea, ni en las películas más pedorras de Hollywood escuchas ¿Se eso. ¿Se han visto ese morrillo? El que hace, America, uh, ¿no? Así ya le sea. queda chulada, güey. No, es que pues... El... ¿Sabes que todos los personajes, para mí... Oye, pero, ¿qué pedo con esa arma? ¿Qué? ¿Esa arma que con balas explosivas, güey? Te digo, güey, lanzaba <laughs> granadas. No lo hace volar. Güey, lo hace volar, eso... No manches, no, no no, y, no, y, no, y no lo hace volar para 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 atrás. La física, la 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 física de ese el... juego está bien canija, bueno. Mancha. Bueno, total que eso es lo que les quería yo compartir hoy, mi experiencia Hombre, en el pues, nuevo pues millón, muchas gracias. Cara. Ganas, sí, de fíjate, jugarlo no me dan. Justamente para eso, porque si, no si tú miedo, un día no. dices no sé ese ni juego ni. que yo hace un meses vi y le traía ganas, ahora le voy a dar su oportunidad. No lo haga, compa. Desde, desde mi corazoncito. Por eso nosotros aquí estamos para cagarla antes Vendigo que ustedes. 3. Exactamente. Ah, nosotros vamos a invertir, inver, invertir. Tiempo, aunque sea. Tiempo. Y usted ya le decimos, si sirve, ¿no? Eso es saboma billón Es una popó grandota. <laughs> un elefante. Pum, a voy de elefante o de, de arriba tiempo. y más allá. Preferiría brincotear, güey. En una... Cacota de elefante que volver a meterme en medalla de honor a Bob and Uf, pues Y boba. bueno, era, era todo porque mi pecho sí. no es bodega. No, no Oye, tengo... desde. Y no quería guardar eso. Desde, desde guardar la semana eso. pasada creo que los dijiste, ¿eh? Que... Oh, me, me lo he estado guardando. <laughs> porque sí, no, ¿Cuánto has aguantado, carnal? De hecho, <laughs> <no>, te <hasta risa> lo voy a quitar ya para que no vean es esa basura de la cara, sí. Tantúatelo en el pecho para que te recuerdes nunca volver a hacerlo. Sí, espero los de Respawn se pongan no sé. bueno, en pila ahorita, ahorita estaba viendo de ¿Qué? las imágenes ¿Qué? de ¿Qué? los mods de Resident Evil, una no la mostré. La <laughs> voy a mostrar ahorita. Pues es... juegan, mejor el de Little Nightmares, güey, está bueno. Ya estaba sin <laughs> pesos la semana pasada. Güey. Vean, este, mod. Little Nightmares, ¿ya <laughs> lo, no. lo haces? Porque ahí lo tengo instalado, perdón, el 2, sí. No, el 2 no. Yo jugué, Ahorita me acabo de acabar el primero, el, el, el está primero. muy Está muy chingón amigo. el segundo. no pues, Quería ver la historia, pero está bien, oh, maría. Eso ya. No, los desarrolladores o sea, están. 100 pesos y con todos los, 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 todos los DLCs. Los desarrolladores de ese juego están enfermos, güey. No sé dónde sacaron esas ideas. Ya, está chido, enfermos, eh. está, está chido, chido, está chido. Está muy chido. Ah, y uh, algo que dice que dije el podcast pasado que ahorita voy a recuperar. Eh, si sí se estrena la siguiente semana Love, Love Dead and Roberts, lo que había pasado es que estaban anunciando la, el volumen 3 que va a caer en 2022. Entonces, el volumen 2 sí se estrena la próxima semana. No, ok, me había equivocado. Es que, es que lo anuncio medio raro. Pero, lo anunciaron a la vez, ¿no? El que ya venía y además la siguiente temporada. Sí, el... es, que no okay. es que Es que dijeron mayo 14 y luego volumen 3 de River, que no me fijé, 2022. Pero yo pensé que era mayo 14 de 2022, oh, o no, no, volumen uh -huh. 2. Pero okay. no es. Volumen 2, mayo 14, volumen 3, 2022. En 2022. Ah, Cualquier pues para pa verlo eso, güey. Ajá. Oh, es que te tatúes en la frente medalla de honor, güey. Aquí. Para que cada que te veas en un espejo, te recuerde, güey. Que <laughs> lo, no te de jugador lo, lo dicen pero por, no las muer, fotos, pero, por las pero fotos. por las fotos pasadas. Mejor el título del juego. About a Billion Me da el fondo del juego. Los demás no. Pero es que es una cosa horrible, güey, horrible, horrible. <laughs> Pero ya voy a dejar de hablar. <laughs> Vas, Frank. Ah, bueno, hablando de, bueno, ahora sí te voy, les voy a decir, es un juego que se estrenó el 30 de abril y pues este ya lo había visto ya lo había visto anunciado y se ve muy padre. Pues les hablo de Returnal. Returnal, eh, pues es un juego psicológica de horror, horror psicológico. <laughs> Tiene pues ahí shooters, ¿no? combinados, <coughs> dinámicas combinadas pero lo que hace este juego interesante no sé si ustedes llegaron a ver el juego de Hades ¿no? o lo llegaron a escuchar el Hades. isométrico y ah, son juegos isométricos que quiere decir que si te matan reinicias a través de todo ¿no? y, y cambian cosas eso no ¿verdad? es, es isométrico, fundido, isométrico ¿eh? perdón, es, la, es, la, perdón, es la la, 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 la vista, por la, el tipo de palabra, vista ¿eh? este, era otra palabra <laughs> cuando que pero pero si te matan, reinicias otra vez el juego y desde el principio, otra vez hasta es todo el rato, ¿no? Dark Souls. Pero Dark Souls te dejaban en un punto y tienes que recoger tus almas, ¿no? Hay checkpoints. no aquí, aquí, aquí no hay checkpoints. O sea, o sea nivel es, es tu partida matas... como tu misión y hasta donde llegues. Hasta donde llegues. Puedes acabar... Nomás, nomás se te queda, creo que el luz. Ah, bueno, nada, es que sí, este. No, aquí también te quedas con aquí lo también. que vayas lootiendo se te va quedando. Y lo, lo interesante de esto es que tiene, pues, como que le añadieron eh, efectos de sonido, entonces recomiendan mucho usar a para jugar este juego para poder ser muy inmersivos. Y otro que están, este, como experimentando son los Adaptive uh, Triggers, los. que ya es que se le ponen. Gatillos. Pasito, ajá, los gatillos. Eh, si de la el... PlayStation, los de PlayStation 5, 5. si le pegas o sea, va a ser una cosa sino otra eso quiere decir aquí en este juego no, no es eso es, es la resistencia ¿La dependiendo resistencia? De que ajá es la resistencia del gatillo por ejemplo si, si estás disparando un arma y a lo mejor el arma tiene mucho recoil te genera como una resistencia como que te regresa el gatillo cosas así pues de ese estilo bueno el bueno. loquito que, lo que estaba jugando es el dependiendo de lo de, bueno la resistencia que le pongan eh, la, la arma va a, a disparar eh, ráfagas o puede disparar solo un rayo potente. Entonces, estaban están experimentando con este juego de Return on, este tipo de, de cosas. Y que también, pues, eh, aquí sí, sí, este juego es, si sí, te esperas muy rápido, yo creo que sabes no, porque pueden jugar Souls, eh, no es tanto para, ustedes, para ese tipo de público, porque sí es este, algo difícil y vas a morir muchas veces. te están diciendo que vas a morir muchas veces. Y la historia sí es muy atrapante, porque. Pues te. Eh, o sea, no es tan importante. Son como esas cosas que, ah, está chida la historia, pero no es algo, ah, no, quiero ver qué más sigue, ¿no? Si lo importante es el... el gameplay, ¿no? El gameplay. El cómo juegas y el, y el cómo vas. como esquivando. Ah, es... ah, me Porque... imagino que si es un juego que mueres y reinicias, es hacer lo mismo muchas veces. Disculpa. Pero me imagino que es hacerlo diferente. Este juego lo querían es... lanzar en, en un precio bien elevado y al final lo bajaron. Creo que lo querían lanzar como en 80 euros. Y al final lo tuvieron que bajar a 60 o algo Exacto. así o así. Es exclusivo de Play 5 nada más. Usa un Unreal. Unreal, Unreal Engine y, y como dice César, es que no vas a... Bueno, puede que de muchas veces ya vas a empezar a ver lo mismo, pero ¿qué quiere decir que sea lo mismo? Es que vas a tomar diferentes este, sí, caminos. Vas a tener diferentes caminos, vas a ver este caminos que sean de agua, que sean de hielo, que sean de desierto. No. Y pues también vas a un poquito a variar los enemigos también, ¿no? Y los bosses. quiero meter la pata la... en esa parte porque creo que no va tan así, ¿eh? Este si sí empiezas, pero si sí hay historia cada que empiezas no es de como la después de que empiezas y Ajá. todo igual. Aquí empiezas y si te van contando, o sea, en la misma la misma historia, no es exactamente igual cada que pasas por el mismo camino. ¿Ah? Sí, porque, no, porque la... pasas como hay diferentes poquitos cambios no o es que son como poquitos cambios no, cada vez, no que va vez. cambios pero tu vieja va teniendo como de yabus por así decirle tu personaje Ajá. no entendí qué palabra dijiste pero aguas eh porque creo que entendí mal tu personaje tu personaje, ¿Tu personaje? Sí, dijo ah sí tu personaje va teniendo como de yabus de todas las veces que ya pasó por ahí y te o sea, y te... O sea la primera vez pasas y no y... Para ti es un lugar nuevo, para ti como persona, ¿no? Como jugador. Ah, pero que mi... ya entendí. Pero la historia se el... desenvuelve con algo que ya para había no pasado qué ahí. El personaje ah, es se conoce ese lugar. Sí, sí, y cierto, vez, sí, y la historia sí, se empieza a desarrollar a través de eso. Entonces, entonces el, el, la historia en sí eh, no es como que reinicies el, la historia o el juego, sino que es como morir es gigante, parte. Wey. Morir Ajá. es parte de la historia en sí. Como la película lo puedes luz. pasar. No, no necesariamente tienes que morir, lo puedes pasar es como la sí, sí pero, eso, de... pero morir es parte de, de, de lo que es la lógica de la historia el tener de quiere decir que en algún bien sería punto ya repetir viste... porque neces no necesariamente tienes que morir para que haya esos diablos puedes pasar como la misión y volver a iniciar y, yeah, y es el deja o ah ok, es, ok. o sea no, no reinicias muriendo puedes repetirlo de otra forma puedes, Ahí, puedes, sí. o, puedes o muriendo o manualmente y, y es eso básicamente es un loop en el que se mete el personaje ¿El personaje? Personaje. Eh, bien, 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 bien inclusivo. No, ¿eh? perso personaje es exclusivo. Exclus mejor mejor dile el personaje. El personaje. El personaje, <laughs> ¿El personaje es del juego. Pues eso ya es, eso es, eso es inclusivo, eso ya. ¿eh? El personaje. Ah, no, personaje. Pero continúa. De per chicle De chiquilete, Era todo. una más quería meterme en esa parte porque no es como que se reiniciara, sino que sí hay historia a través de cada. Venga, de cada okay. loop. Pues se ve chido. Se ve chido. Se ve muy, se muy bueno, ¿eh? Muy Play pues... 5 para se, ve, se ve que, lo... se ve que es, es de gráficos o... de nueva sí. generación. Vale. Lo... Es lo comparamos... Pero puede ser que salga en PC, ¿eh? Ojalá. Sí, sí, sí. Puede sí. Ser. Pues... Uh, ya Ahorita no... ya no... Noto... A lo mejor es exclusivo temporalmente. Todo puede pasar. ¿No? Ojalá, ojalá, que sea exclusivo que temporalmente. No, pues Pero sí, mal. ese es bueno, y pues lo, lo comparan mucho este, los, pues, los personajes, bueno, los enemigos Pues se parecen mucho a los xenomorphos. O sea, eh, Ajá, los xenomorfos. Yo he visto pues. que lo comparan mucho con la jugabilidad de por el frenet, porque es muy frenético los combates y ¿sí, no? con el Doom. Dicen que es el, el Doom de PlayStation 5. No más que en tercera persona, ¿eh? O por sea, ahí va. Por lo frenéticos, o sea, no uh -huh. porque sean. Ah, sí, por los aliens. Aplicado, sino por el tipo de jugabilidad, pues frenética de disparos Batallas rápidas dan, y de ajá, todo a todo. Frenético ahí. todo. Oh, que en el Doom no puedes apuntar, y aquí sí. O uh -huh. sea, pues ahí, ahí lo tienen, muchachos, ya saben. Si tienen Play 5, inviten a jugar. Sí, sí, ganan, los, si hay ganas. O esperen de un año a que salga para PC. <laughs> Eso decían que... como cuando. Pasaba o una película en el cine, no, me va a esperar un año para que salga en el canal 5. En ¿no? el 5. <laughs> pero para el canal 5 tardaban tres años. Sí, no era un año. Más sí, o menos. ¿no? Sí, pero... Y si tenía la exclusiva. Novela, ¿sí? Y si no salía en el 7. Y si no salía en el. Se va a acabar, <laughs> se va a acabar. Con esos acuerdos que está haciendo Sony con Discord, con Epic, todo eso, metiendo billetes para empezar a traer sus juegos a PC, porque ya vio que se le venden bien. Sí, ahí varo. Pues la PC Gamer. Pero pues se le venden más en PlayStation, ¿no? Acabamos claro. de decir. Sí, Entonces, pero ¿cómo que... vas a venir a PC si se le, si, si, si le venden más en PlayStation? Mientras ¿Cómo? más le ganes al juego, da ah, igual me... si vendes más en PC o vendes más en PlayStation 4, en Play 5. En PlayStation 5 lo van a seguir vendiendo, no lo van a dejar de vender para venderlo en PC. Lo me menciona... único que van a hacer es ampliar las fronteras a más posibles compradores, más ganancia. Exacto. Bueno, no, no, no sé la no. estrategia que tengan, pero pues, no, no sería que también perderían usuarios de PlayStation, ¿no vas a cambiarse de un lado a otro? No, no lo vas a hacer. Pues es, que es que lo mismo que sucede con Xbox y Game Pass. O, o sea, es que, que... La, la, el gran motivo de tener una PlayStation 5 son las exclusivas. Le quitas las exclusivas, se van todas a... PC, Mira, ¿no? eso crees tú, pero oh. hay mucha gente que le gusta jugar en consola porque les gustan las consolas, Frank. No porque no puedan... Oh, bueno, eso sí es, es cierto. Y de hecho es mayor el público que prefiere una consola porque es consola a que pues, sea por los exclusivos. <coughs> ¿Los Uf, exclusivos son ser? Sí, puede ser. Está debatible, ¿eh? yo creo que, hay... es que como que, este que frena, no hace, lo que es frena esa... a muchos consoleros es la inversión más que exclusivos o, o por ser consola Porque es ¿Sí? consola, porque la consola siempre va a ser más económica que un PC entonces es, Por eso digo que es debatible, yo creo que, que, lo, que lo que los oh. frena de ser consola o no, más que los exclusivos No es te el... creas, hay mucha gente que no le gusta el PC por ser el simple hecho de que se usa teclado y mouse porque quieren el cacharro para tenerlo en su sala y que esté ahí, que se vea bonito con su televisión 4K. O sea, nosotros tenemos la visión desde punto de vista. Bueno, ahí le digo también que también está viendo lo mismo que los PC Gamers, lo que está pasando, que también hay escasez. O sea, hay muchas personas que se quedan sin Play 5. No tienen. Pero si lo comparas en ese lado, Play 5 y Xbox siguen saliendo y en comparación con las tarjetas de video no siguen saliendo. O sea, hay pocas, pero siguen saliendo. Y acá no. Acá También está hay, totalmente hay detenido de el negocio. O sea, ¿Hay escasez de chips? O sea, ¿se sí, de hecho son los mismos comillas semiconductores. Sale, pero son no. los mismos. Se usan los mismos semiconductores y mismas oleas. Pero, pero lo, que te, lo que te intento decir es que hay prioridad de producción de consolas que de tarjetas de video. Tú para que consigas una tarjeta de video es extremadamente difícil. Y a lo mejor si te esmeras en conseguir una consola, la consigues. Bueno, sí sí. Porque siguen saliendo, siguen produciendo. En mayor cantidad que las tarjetas de video. eso sí podría creer porque aparte, eso, eso. ¿Se venden Pero, más, también no se, se carecen también es, es que también hay mucho revendedor también ya no valen 15 mil pesos los los playstation no ya valen, ya valen más de, yo creo que va a depender mucho de dónde lo consigas yo creo que si lo consigues en alguna tienda oficial o algo así a lo mejor sí los puedes conseguir es, más es, o menos en el precio yo creo que bueno es que es, caemos en lo mismo como que las, las, se acaban así de volada porque mucha gente los revendedores los van a querer revender entonces se van a acabar los turnos departamentales y, y van a estar nomás en los revendedores. Creo que va a pasar el mismo efecto, que bueno, el mismo mm -hmm. efecto casi, sin quitarlos a los. Pues, este, criptomonedas Debería de, pero hay una cuestión extraña, eh, que al menos no han salido noticias o comentarios de que se infla el precio de las consolas. O sea, no digo que no esté sucediendo ni que no vaya a suceder, simplemente que no se ha hecho. Como público, la noticia, o la información de que digan, ah, la, la, la ¿Sí? Play, las Play las 5 se incrementaron de precio. Hay un güey que compró como, no sé, 30, 50 consolas. Pero no, eso no ha es incrementado cara. el costo de las consolas. Ahorita el Play 5 ya no subió a 40 mil, güey, o 30 mil. Ah, bueno, ¿tan caros? No, pero sí, o sea, digo que el efecto sí ahí está, no sé si hay un efecto así. Sí, pero siento como que las compañías las intentan absorber este impacto para que no les pegue tanto a ellos, a sus usuarios. Pero acuérdate que ellos ganan, sí. ganan más dinero de los juegos y los servicios que de las consolas como tal. Eh, bueno, eso sí es el futuro del de, futuro de videojuegos para donde apunte. ¿no? Pero, a ver César, ¿tú Pero, ibas sí. a decir un comentario que tenían por ahí? Nada, que comentaba, René, que eh, el mapa se aleatoriamente, al parecer. No ¿Qué? sé. ¿Cómo se corta el juego? Es que cambia poco. Cambia poco el mapa. Este, que una vez que mueres. Eh, empiezas a ser un punto atrás, pero que vas a encontrar cosas nuevas por sí. armas o por ese dato Fíjate pues que, de que algo que le veía de eso pues sí, me cause confusión, pero sí yo me he escuchado eso. Algo de que le critican al juego es que se vuelve difícil de jugar para algunos usuarios por el hecho de que las partidas no son cortas y como no hay checkpoints ni guardados. Mucha gente dice que, es, que les pasa que cuando se quieren sentar a jugar Returnal pues saben que tiene que echarse una más de una hora o dos horas, y pues a veces hay gente que no tiene tanto tiempo seguido. les sí, sí, se dificulta. Son gente que no jugó contra ni esos juegos, güey. Pues es que no toda la gente ya son gamers así, o sea, ya hay mucho gamer casual, muchos jugadores que se, se sentan un ratito a jugar. Sí, igual. Ahí está la noticia del morrito de cinco años que se acabó Bloodborne solito. Sí, pero la cantidad de los que hacían eso ahorita, los que hacían antes, a lo mejor por exponencial de la gente hay más, ¿no? si tú quieres. Pero antes, el, el porcent hablando de porcentajes, era mayor el porcentaje de gentes que les gustaban los juegos y eran muy, ¿cómo decirlo? Pues muy aguerridos, ¿no? Muy muy metidos, muy viciosos. Fue que sí. Se ha vuelto moda jugar videojuegos. Así somos de posers. ¿Eh? Suele pasar. Bueno, la moda... Um... Yo creo que esa moda ya existía desde hace mucho, es que. No, antes, no, no, C como era... moda no, como antes... moda no. O sea, sí existía, la gente juega videojuegos, jugamos videojuegos nosotros. No somos solo, nuevos. En solo esto. que ahorita ya no es como boleable. Ya ahorita ya pero... es, cool. es Es como los es ahorita como los superhéroes. Ya, ya nada es boleable, güey. Es como los no, no porque te, te cancelan. <laughs> pero, pero es como los superhéroes, de antes No, Antes de los pero a a los... gente así, ñoña, no, güey, como, como Me refiero una. a lo boleable en las escuelas, cuando te hacían bullying, Sí, sí, o sea, ya no eres el raro porque... Ya ahorita, los videojuegos, yo me imagino, eso, yo me porque? imagino ahorita, no lo sé, pero imagino ahorita al chico, al morrillo, que dice, yo tengo una PC Gamer, en mi casa va, ual el que tiene una PC Gamer, qué chido. Y antes, y antes, antes es como de, ah, antes, ok. Antes no, pues que es, que, es que es la era de, de los, acá, de los Geeks, todo este pedo, güey, porque últimamente como que... Les abrimos las puertas a toda esta gente que no sabía nada, que les criticaron y les dijeron: Le, le abrimos las puertas. Es bueno, pues. <laughs> como, ¿qué ¿Cómo que Pero Sí, o sea, o sea, pues lo puedo traer todo lo del de universo de madre, ahora famosa famosa dice: Ah, pinche pero pero es que como es algo, algo popular y todo. Como es algo popular y ahorita la tendencia es que todo esa base de views, la, 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 la típica morra que. En... Que hacía bullying a gente como ustedes en las primaria porque eran tetos. De que tú nunca me caso que, que nunca te pelaban ahorita, ahorita, ahorita dice, dice te Ay, decir, ¿sí? sí. yo, yo amo Superman sí. y hace su DC Ay, sí, sí, una es. y pone una imagen de omniman y porque no saben, pero, pero andan en ese pedo porque es lo que hace. Es, da... es no, y pone, es la y pone moda. su su, 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 su... <laughs> alberca ahí al lado de ellas y me quiere y de Superman. Bueno, este muchachos, es tub, ¿no? eh, hablando un poquito de las consolas que se me están perdiendo ahí en el abismo del, del Sin Retorno, estoy checando algunas tiendas y yo sé que De hecho Copen es en... una referencia, pero en Cope la venden, la Play 5 y siguen 16 mil pesos. Eh, en Amazon no hay, no, ni siquiera la ponen. Y en Mercado Libre hay muchos que se revenden y otras. What? Uh, ¿Qué pasó? 2, 3, 2, fue Ah, no, no, si fue sí ¿Qué pasó, John? No, nomás se le salió. Creo que ahora, del ahora me, ya me salí del Discord. Ya está Pablo también por ah ok, no, ya. Yeah. Ah, y bueno, volviendo a lo de las consolas, en Mercado Libre hay muchas que se revenden <laughs> y eso, y están en dieciocho mil, o sea, pues de 15 mil a dieciocho mil, pues... ¡Hicho palo, ya me pasaste pues, el virus! Pasando, ¡La eh. ¡Claro! Pero si comparas una tarjeta de video Que cuando, ah, no, por ejemplo, no. tan solo una GTX 1050 Ti que compré No hace mucho con Martínez Costaba dos mil, tres mil pesos <laughs> Y ahorita cuestan diez mil pesos Pues si dices Pero mira, sí, no. o sea, lo de las tarjetas de video Este pedo empezó en 2016 Incrementando su valor De ocho mil a, ¿no? a no, seis no, no, mil empezó... no, no, ¿No? No, 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 ahí te voy a, te voy a frenar si sí hubo una inflación, si sí hubo por la escasez, por lo de cuando fue el primer boom de los mineros, pero los precios se estabilizaron nuevamente porque se usó mucha producción y se estabilizó todo normal. De, bueno, en, ese, en ese momento las tarjetas no subieron, pasó. no subieron como tú lo estás manejando. O sea, yo compré una tarjeta que costó 400 dólares y después ya valía 800. Pasó así. Y después así se estabilizaron pasó. los precios. Sí, pero te estoy diciendo que así pasó primero. Um, ya no. a ver, así pasó. A ver después está bien. A ver, muchachos, muchachos, muchachos. Sí, creo que ahora sí ya no. Es... Nos desde mucho del ya, tema y ya, ya. ya sí No, más digo, sí, o sea, mucho... son como efectos que pueden pasar, ¿no? ya, ya, es que ya es un poco ah, tarde. No, lo que pasa es que ya es un poco tarde y creo que estábamos hablando Yo quise hablando... hacer una transición bonita de hablar de videojuegos a superhéroes, sí, 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 pero sí. les valió. No, no, no está bien, vamos a pasar al ¿sí? siguiente sí. tema. De hecho estábamos hablando de este juego y salimos con con consolas y tem... y tarjetas video. Pero vamos a terminar Yo quise este tema mi para hacer una transición bonita, güey, a hablar de superhéroes y todo el show. Ya dinos cómo estás Zeus. Tienes tema César. Ándale, chica. Pues realmente el de Zeus lo dijo en cuanto lo mencionó. Incluso el como Zeus. Ese era el, el tema. Ah, notición, eh, no lo había escuchado. Notición, sí. No ¿notición? manches, no. no pues, era, era noticia que, que quería. De la semana eh, decir, antepasada. Decir de la antepasada para la pasada, pero como fue lo del día del niño, dije. Pues, no tienes excusa, modemos. no tienes excusa. Pero lejos de eso, ah, lo importante fueron los rumores que empezaron a salir. Bueno, si se supone que va a salir Zeus. En teoría, uno de los personajes más relevantes de esta mitología griega en, el, en, en esta parte este, eh, es realmente el, el Hércules, que sería como un semidiós. Es como pues, tratar de meter también un poquito esa parte, esa, esa idea. Y, y el rumor más allá de, de, de que va a salir, de que salió Zeus y qué es lo que va a ser y el gordito Russell crew a ver qué tal se las ve, este. Pues entonces, si, si vienen los dioses eh, olímpicos, pues podría llegar entonces Hércules. Y lo que se está mencionando es que están buscando que Henry Cavill haga un personaje en Marvel. Hércules, creo. Y en... podría ser Hércules. Yo también vi entonces... ese, ese rumor. Ajá, entonces no sé... No sé, pues, qué piensen de Henry Cavill? De hecho, hace rato, incluso antes de, del podcast, vi que, que también barajaban otros títulos, otros nombres de personajes para 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 Henry Cavill. Y hay uno que se llama Sentry, que es prácticamente. Ah, Superman. no, sí, sí. Sí, yo vi Superman, ese. Pero en Marvel. Yo vi no, ese. Es que era era en... Sentry, no era, no era Hércules, era Sentry. No, centro. es que era Hércules. Eh, Hércules fue, creo que la semana pasada cuando empezó a, a rumorar de. de... Eh, ayer o, o y hace ratito vi que, que mencionaron a Sentry pero pues lo interesante aquí es que están queriendo meter a, a, a acá entonces en el universo de Marvel también están los dioses griegos aparte ¿Existen de los un, nórdicos un, existen existen áreas ¿existe también que nórdicos, también, ¿también son romanos planetas, tipo Thor N no, no sé muy bien la historia de ellos según yo se ya, ya acabaron nada más ya fue según yo viven eh, eh, si sí, vivían como en el Olimpo o sea en la, en la punta de una montaña gigante que así que es como que se sale del mar pero en la tierra, ajá. porque mm. también existen dioses egipcios en, en el universo Marvel, de hecho existen un montón de dioses pues el, en el universo Marvel, no solo de, los nórdicos el de los X Men, el último que es egipcio, no apocalipsis, apocalipsis. Es, es de Egipto y de hecho muchos de los dioses eh, tuvieron que ver con, con su historia o algo así. Hay otro que incluso va a tener una serie que se llama Moon Knight y está y su poder lo, lo trae de un dios egipcio que se llama Konshu, de hecho, o algo así, hay, no me acuerdo hay un, de qué es el dios. Hay una imagen, hay una imagen que lo usaron mucho en el meme, de la donde Sentry estaba haciendo pedazos a un hombre a, a, a Hércules. Es, es Hércules. No, no es, Ares, es, es Ares. Es Ares. Es Ares el que, el que lo está dos, Ares, Se, Según sí, yo, man. Sentry es como que el más rapto de todos, el superhéroe más roto de... Es que Sentry, Sentry es el Superman de acá, nomás que, uh, creo acá que tiene, más doble, personalidad. Sí, tiene doble personalidad. Sí. Tiene doble personalidad y eso como que lo pone así medio loco. Según yo, Pero él, bueno, él, da él, vive, igual. él vive en el sol, creo, ¿no? Por lo mismo de que, eh, eh, que no, eh, no es no un que... humano que le dieron ese poder, no sé cómo. Es no sé quién le dio ese poder. Pero sí, como tiene esta personalidad dual, donde uno es bueno y el otro es malo, mejor se fue a no al sol o algún lado. Según si perdía el control, no causar problema en la tierra o alguna cosa. Es que es un vengador. Es un vengador. ¿De el sol? No, güey, creo que no le Porque le saldrá cara la luz, ¿no? Se fue porque no quiere nada no, la luz, luz ¿no? Güey. No quiere pagar la luz. Usa, usa energía solar, güey. Oh. Tiene paneles allá, sí, Es que según él, él, su poder, o él, está hecho creo que de energía. Y sí, pues tú, que, se es, sabe es, que es, la es, energía. Pues... No, no, conozco mucho la historia, pero sí, sí no. he, he visto mucho de él en Uy, varias historias. Nuestro experto en cómics, sí, no sé. Ah, pues de centri de no venía a hablar, vengo a hablar de Hércules. Sí. No, tú tomaste el tema ese. Ah, pero no te quedas. Sí. No, nah, sí, pero. Pero sí, no, ah, pero sí o sea, lo, lo que me interesó aquí es eh, lejos de que Russell no Crew y que todos les hacen bullying porque las últimas fotos está gordito y chonchito. El, ¿Qué el tienen señor contra gladiador. los gordos? ¿Qué tienen contra los gordos? <laughs> no, no, es que dice, es que, por ejemplo, pon la siguiente imagen. No, tú no me mandas. Es, es una imagen, okay. no, hay, hay tres. Ah, es, es una que... imagen de Zeus y Odín. Y Odín contra Odín, ajá. Y supone es que bueno, están bien mamadísimos este, ah, pues el CGI, dices, CGI! Sí. <laughs> Digo, si Odín fue este, ay, ¿cómo se llama? Oh, Anthony, Hopkins, Anthony Hopkins. Que no sea este Zeus, ¿verdad? O sea, lo de menos. Bueno, Pero, también. Pues, el rumor de, el rumor que me interesó más es que Henry Cavill pueda ser Hércules. O algún personaje. O, o se fue a no Marvel. También. Eso quién sabe, todavía no lo sabemos pues dicen que ya no porque el, por no, eso o sea rumores digo rumores se supone final, bueno, eso es lo de se supone que Henry Cavill ya no está en DC porque ya acabamos de contar y todo eso en planes pero sí, ya no planes. según eso la roca estaba ah, sí, sus, sí, 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 sus influencias la roca dice es, yo quiero que, que en es, mi película esté Superman de él que sabemos que la roca mueve un chingo de influencias en, en tiene, Hollywood. tiene dinero para pagarle así que igual pues sí. es el es el pero actor bueno, más este es cotizado, uno por... de los de los rumores y bueno hubo otros rumores que a lo mejor nos van a interesar a los que ya vimos las series de Marvel y Netflix de los personajes pues ya tienen varios años y en teoría en Marvel ya puede hacer uso de, de los personajes en sí, este de los que vimos en las series eh, y pues ya ven que han estado saliendo rumores de que pues si a salir Charlie Cox, que va a salir este eh, Christian Ritter entonces se, se barajaron cuatro nombres de cuatro personajes con los mismos actores que hay una gran posibilidad de que se recuperen o que se retomen dentro del UCM este, y uno es Charlie Cox como Dark Devil, Christian Ritter como Uf. Jessica Jones, eh, uh, Este, yo... Ventral, uh, 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 este... Se me olvidó el pinche nombre. <laughs> pero el que hizo de Punisher y este... Ah, es John Bernard. John, el, Pink, John Bentral, sí, era, este, Se me olvidó el nombre, no sé por qué John. ¿Por ¿Ya? qué chingada se te olvida ese hermoso nombre, güey? Perdón, pero sí eran esos cuatro nombres, digo, bueno pues, a, a Finn Jones y a Mike Colter, a ver qué tal les va con, con esto, ellos no están mencionados pero se dice que hay una gran posibilidad de que kimping y Dark Devil aparezcan en Spider-Man no, sí, sí. que Jessica Jones la, la, la agreguen dentro de de She-Hulk, que es otra serie que va a salir, y de Punisher todavía no, no he visto dónde podrían integrarlo, pero a lo mejor como una serie exclusiva eh, que no sea de Disney sino de ya ves de esta plataforma alterna que sí es para adultos entonces pues mira a mí me interesa al menos esos cuatro personajes se me hacen bien me gustaría que todos pero pues bueno eso ya no está en mí pero no sé ustedes si les agrada compra, la idea de esos compra cuatro compra Disney compra Disney y los metes sí podría ser eso ahorita déjame ver ¿cuánto, cuánto traigo morraya, déjame ver cuánto traigo morralla pues sí, sí. Tiene prestado, que Frank. Que estuvieran. Pero pues la verdad es que no están a la altura, pues, de, de los otros Vengadores. Tendrían que seguir manejándose nah. como que en un nivel más. Callejeros. Más low. Más callejero, sí sí, 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 sí. No, es, que, es que funcionan muy bien como callejeros. Como, como, a lo mejor, no los puedes poner como principales, sino como secundarios o como parte de. Es que no como secundarios, sino como como dice Diego, como en otro nivel, ¿no? O sea, sí, 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 bajarlos sí. a nivel más humanos, más mordedos. A, a nivel de serie. Villanos. No, no super villanos, con villanos. Sus pues villanos normales, sí. A mí, a mí sí, me gusta mucho el personaje de Kimping. Eh, y, y creo que sería un buen villano para Spider-Man. ¿Le quedó bien? El personaje de Kimping no está para las películas de Spider-Man. Porque no, no es del mismo estilo. Es más sanguinario. Es, 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 es más pensativo. Y Spider-Man es como como un Spider es, ¿no? es como una película. Sí, de sí, ándale, Meter a DC ahí en en, está bien, está bien en cosas de chistes y eso, como que no sé. No, nah, pues a mí me gustaría que metieran un güey, que se me hace bien chido, pero muy poco sale, wey. Que es el güey que puede hacer como, como hoyos negros. Se me hace bien ah, chido. Eh, ese es de Clock and Dagger y eso todavía es canon. Se tengo ¿Sí? entendido, igual que Runaways. Pero está es chido que vas, lanza uno y puedes meter la mano y sale de tu Ah, pero portal. ese es un villano. Es el de sí, Spider-Man. Sí. Es un villano de sí, Spider-Man. Spider sí, sí, eh. Es Spider-Man. Sí, sí, sí. Yo sea. pensé no, que hablabas sea... de, de, de otros. No, de no, hecho, no. por culpa de ese güey, es donde se muere Mary Jane, ¿no? En uno de esos. Porque Está primero mal, creo guay. que crea una máquina y después esa máquina le explota y se le meten en el cuerpo y se puede quitar los agujeros negros del cuerpo. Es sí, chido sí, porque pero, mete vale, la mano a sí. un agujero y sale por otro eh, agujero. Eh. Eh. No, pues, no, es de esos personajes villanos secundarios, muy, muy secundarios, que dices, está interesante a ver qué sí, podría sí, salir. Sí. Pero de repente llega el que es canguro o, o el que... Hay uno, una ardilla, los... ¿no? ardilla superpoder. Si no sacan ¿no? la chica ardilla, va a ser un... Este personaje está muy perro, o sea, lejos de, de <laughs> que sea una broma. Overpower, ¿no? Ella le ganó sí. a Thanos a ella sola, y le ganó a Wolverine, y le ganó a un montón. Pero en teoría sí se se supone que es muy poderosa, pero pobreza. es una broma el personaje. Ah, y bueno, hablé, último hablás, okay. último, y creo, quiero cerrar un poco con este video y que lo, lo acelere. Eh, no sé si ya lo vieron ustedes, es el anuncio de Marvel Studios. Para celebrar todo lo que lleva de películas y lo que viene nuevo, que sería la fase 4. Hay pequeñas escenas de, de Black Widow, de uh, Sanshi, que son las que ya salieron trailers. Eh, lo, lo primero que podemos ver sobre Eternals, que es, no revelan prácticamente nada, son como tena, escenas muy burdas, no te dan nada ah, de contexto. Y, y te muestra pues, los logos. Y ya definieron cómo se va a llamar la de Capitán Marvel 2. Y cómo se va a llamar la, la de Black Panther 2. Entonces, digamos que es eso. Es, es, yo creo que lo importante de esta fue ver esto de Eternals nuevo y los títulos de estos dos que les menciono: Capitán Marvel 2 y Black Panther 2, y cómo se van a llamar. Oye, hasta Uy. pasaron la escena de, de, del cine cuando todos se, se emocionan, ¿eh? ¿no? eh. Sí. Cuando, cuando Vengadores Unidos. Vengadores. ¿Si ¿Sí, no, ¿Sí, no. ¿sí han navegado por internet? Perdón, eh? ¿si ¿Sí han navegado por internet viendo las reacciones en diferentes países de ese de esa escena? No, solamente. La gente se es... vuelve loquísima y, y la misma diferente. escena, a la que ves, hay, hay videos en diferentes idiomas de esa escena y la gente se vuelve loquísima, no sí, yeah. Si yo fuera así de fanático, así me volvería de loco, güey, pero yo me controlo. Sí, claro. yo, yo no grité. La neta, ¿sabes? Ah, sí. no, yo tampoco, por eso. Porque me controlo. O sea, sí si si no no, si lloré yo por, si lloré por Stark, pero... Eh, gritar de alegría nada más. si mencionaste ah. que también van a sacar como algo de Miss Marvel. O, no, no, no sé si hay, sí, la hay, hay, hay fotos de la serie. Hay fotos la de la serie. Sí. Pero no hay nada aquí. Eh, eh, a eso iba cuando pasara lo del logo de, de Marvels. Marvel es, es lo que... Sí, sí. Mira, está, está el logo de Wakanda Forever, va a ser la secuela de Black Panther, Black Panther, Wakanda Forever. Eh, no sabíamos cómo se iba a llamar y ni siquiera se sabe de qué va a ser, pues ya ven que no van a recastear un Black Panther y se dice que a lo mejor lo van a matar en la, en la película en los primeros minutos para que tenga una lógica y... y ¿Pero todo eso. ¿Tú crees que Disney haga eso? No sé, güey, es que no sé qué van a hacer con, con, pues, con no, el personaje. No si pues, no mataron a Carly Fisher Star Wars No Cuando no, tenían no la eh, ¿no? si, casa. Ten... No? ¿En, en la 8. Uno... ¿En la 8? Está, está muerta. Eh, Te se motió para pelear. Se mutió para pelear, dice. Pero se, <laughs> se murió en la 9, güey. Luego, luego. Ah, sí, sí, sí. Pero él, ella murió antes de la 8. Wey. Tú esperabas que en la 8. Ah, sí, murió. Durante las grabaciones si no de la 8. Bueno, tú esperas sí, no es Walker que... por eso, güey. Sí, sí, pero eh, la diferencia es que eh, su personaje ya lo tenían planeado para que muriera. Tengo entendido. La y bien, nomás se murió antes, en la vida real. Uh -huh. Es como. Es como, ah, como sí Harrison que muriera el, el Black Panther? Según yo, sí. No, Black Panther no. Yo hablo de. No, de, de, ella, de, ella. de ah, no, ella sí. Es, es como Harrison Ford dijo: yo sí vuelvo, pero si matas a mi personaje, al principio. Y por eso mataron a su personaje, por eso murió Han Tolo. Este, mm. pero no, Black Panther no estaba planeado, fue algo que pero, salió de control. Hay, pero para no. Y no quieren meter otro a otro modo, actor. ¿no? No quieren meter a otro actor para no, pues no. Uh, preservar un poco uh, el, el legado que... que no, y no, puede creo hacer que, no creo que un actor diga, no, yo quiero ser, yo lo puedo... Sí, no, lejos si de le eso... Va, le van sea, a llover. Mira, Disney si te dice, sal de esto y te pudo, lo suficiente, sí va, da igual. Pero es que... O sea, sí. Pero sabi sabiendo, y, sabiendo, y la, sabiendo a lo que, ateniéndose a lo que... Sí, 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 sí. Porque a toda pero la gente bueno, lo van a atundir, oh, es obvio que Pero entonces no sé cómo le vayan a hacer. Este, y eh, el caso de Marvels, eh, no si vieron WandaVision ya todos. Salió el personaje de Mónica Rombo. Mónica obtuvo sus poderes ahí. Este, y en los en los cómics, Mónica Rambeau también tiene el nombre de eh, Captain Marvel. Dile, Diego, en dile. En punto. Diego, dile. dile Cuando. Dile. ¿Qué? No, ya lo dijo, ya para qué? No dile. tiene remedio. Dile. Ah, no. Por, Dilo tuyo. Lo dije en general y en los cómics. En los cómics tiene no, el nombre es que de Captain hablaste Marvel Hablaste de, de algo que sucede en la serie que es spoiler. Si siguen mencionándolo, se va a hacer más evidente. Es que ya lo dijiste de todas formas. Sí, por eso. Igual. No, no. Continúa desde. Da más evidencia. Y yo sé que lo dije. Este. Ya se nos fue. Lo, lo espero, lo espero. Ah, ok. Bueno, no se ya. voy a perder en Este. Y bueno, cuando, cuando en los cómics ella es Capitana Marvel, esta Mónica Rumbo, eh, está Carol es Miss Marvel. Luego cambia Miss Marvel a Capitán Marvel y Mónica a Fotón o Spectrum. No, no es me acuerdo. con las Marvel. ¿no? Y está eso la chica, es... una nueva, que es muy fanática de Carol, que se hace llamar a ella Miss Marvel, porque así se llamaba antes Carol. Entonces, están haciendo la serie de Miss Marvel. Salió este personaje de, de Captain Robert, eh, la Mónica Rombo y Carol Danvers Entonces, por eso se va a llamar Marvel. De hecho, en el logo se alcanzó a ver esa S, que es referencia a Miss Marvel. En la A, creo que está el, el, el icono que tiene photon a ver, que deja, es el De Mónica. Deja retroceder en, esto. En, en, la, la tipografía en sí es este, pues de, de Captain Marvel. ¿De ¿Tú puedes, ¿Tú puedes decirme esto? ¿Qué? ¿Cuál de todas es Marvel, ya? Es Ajá. a la que Rose le robó a los poderes. A ah, Carol. ¿A Carol? Okay. Ajá. Qué buena idea, no ah, Carol no me claro, le roba Qué sus era. poderes, Simón. Ahí está The este... Marvels. Y bueno, ah, y ah, también, también se anunció la de Ant Man and the Wisp. Y también ese, ese, de la no? Esa ¿no? es la Want Brown. Y va a salir Kang ahí, al parecer. El villano del tiempo y cosas así. Spider Man. Doctor que creo Strange. que va a salir antes en Loki, que ya sale el siguiente mes. Y que estaremos hablando de ella cuando ya. Ah, que ¿Tor? Loki ya cambió de viernes a miércoles. ¿eh? Decía, sí, ¿no? ese sí el trailer. El cheese trailer dijo: Ya, ahora los nuevos miércoles. Digo, los nuevos viernes, ahora sí miércoles. Pero Entonces, bueno, fueron mis temas. Como Canda Forever. Como bueno, ya... vamos el terceros Para ¿Cómo? el juego de nostalgia. <laughs> me, me agrada ese juego. Todavía ya ya estamos muy noche, ¿no? Nos dejamos para el siguiente podcast, si quieren. Eh, o sea, yo lo volví hacer, no pero... Hay pedo. Pero para el siguiente podcast, para no alargar este... Ya bien. son las okay, dos okay. horas. Sí, ¿Sos sí? sí ¿Sos ya mis? casi son las dos horas. No habían hablado de ese, pero bueno. Para el otro. No, no, no. Se mencionó me en, en, en la vez pasada. Pero bueno. No sé. ¿Nos va a despedir alguien? Pues nosotros nos despedimos. Este... Ya saben que te, las redes sociales ahorita en estos momentos están pasando... Aquí abajo ya tenemos Instagram. Ya, ya, ya va a aparecer el Instagram. Lo compartí, ya lo compartí lo, hace rato. Y, lo vuelvo a compartir. Tú compártelo todas las veces hasta que les enfade la gente y nos bloquee. Hasta que se unan y se enfaden Ajá. y todo el show. Entonces, en nuestras redes sociales aquí los tenemos. Recuerden que todos los miércoles estamos en punto de las 9. <laughs> en punto de las 9. Aquí tenemos en este podcast hermoso, bien hecho para ustedes. Bueno, ahora no estuvo a 1080, pero. Pero hoy estuvo en HD. Nos este, despedimos. El próximo sí, miércoles nos okay. vemos. Mañana ya está este mismo video, ya está en YouTube. Y pues nos vemos, señor Sadak. Sáquenos a la BRC de aquí. Vámonos, muchachos. Muchos saludos a todos. Y recuerden que los miércoles son, ¿Eh? De, eh, podcast. son de podcast. Son de podcast. Saludos. Eh. Saludos. 4 de 5. 4 de 5. 4 de 5. Vámonos. Saludos. Patrocinámame Coca. Patrocinámame Coca.